esa sensación de un nuevo amanecer. Ya no puedo distinguir por qué era bueno vivir. Si al matar me siento vivo de verdad. Soy malo, soy perversión total. Todo lo que te hace llorar. Soy aquel que... Buenas tardes, ¿cómo estás? La hora del café. Riquísimo. Oh, ¿qué tal te ha ido todo el día de tráfico? Ha sido verdaderamente un apuro. Liderazgo en acción. ¿Escuchaste a Naturavite? Nuestro patrocinador. Gracias, Naturavite. ¿Te gusta? La canción, justamente, Libertad. Te tengo una sorpresa. Pablo todavía no viene. Sigue apurado, pero ya vendrá, no te preocupes. Y hoy tenemos una verdadera maravilla invitada, como todas las personas que han venido aquí. Hoy está con nosotros Paola. Paola tiene muchas cosas maravillosas que ofrecerte. Entre ellas, ella es nutrióloga, aparte de licenciada en comercio exterior. Paola va a venir a darte una serie de tips a ti que te gusta andar en bicicleta, a ti que te gusta hacer ejercicio, ¿y qué crees? A ti que tampoco te gusta, también te va a dar unos ejercicios en tu casa, algo sencillo para que empieces a ejercitarte. Y todos los que necesitamos bajar esta llantita, los vamos a hacer. Te vas a sentir muy contento. Pero antes, quiero cerrar el tema de la semana anterior. ¿Te acuerdas? Revisamos servicio desinteresado con María Gelia. Y María Gelia nos ofreció un servicio desinteresado que va dirigido hacia un lugar de meditación. Pero el servicio desinteresado, que es igual a hacer un servicio hacia los demás sin una remuneración económica. Y ofrecerlo, ¿recuerdas? María Gelia te lo dijo, desde el corazón. Y te dio algunos tips para poder hacerlo. Y hoy quiero que tú recuerdes que Liderazgo en Acción siempre tiene dos líneas, ¿te acuerdas? Y una de ellas es esfuerzos compartidos y el otro, economías sustentables. Pues el tema de hoy, obviamente como todos, va a tener una vertiente en las mismas cosas. No te olvides que todos los jueves de 4 a 5 es la hora del café en Liderazgo en Acción. Y hoy vas a estar tan contento porque estamos festejando algo maravilloso. ¿Qué día es hoy? ¿Lo recuerdas? Día 12 de diciembre. Así que hoy las bendiciones que nos va a ofrecer nuestra queridísima Paola van a estar completamente llenas de las bendiciones de la Señora Mexicana, de la Virgen de Guadalupe. No importa si tú no eres católico y no crees en nada de esto, ese no es el punto. Las bendiciones de todos modos están para ti, para mí y para todos. ¿Creamos o no en ellas? Las bendiciones son autónomas. No necesitan de ti, ni de mí, ni de nosotros para decir que están allí. Ellas están allí ofreciéndonos su amor y todo su cuidado. Oye, yo también quiero recordarte que el tema anterior cerró pensando en que tú debes recordar que Liderazgo en Acción también es aquel servicio desinteresado que tú haces con tu comunidad, que haces con tu familia, que haces con tus amigos, que haces en todos los lugares donde tú estás y lo haces del corazón y que eso te da salud. No te olvides, ¿verdad?, que nuestro tema eje es salud. El hacer un servicio desinteresado, escúchame una vez más, por favor, te llena el corazón y el alma. Y eso es igual a salud. Salud física, mental, emocional y, por supuesto, espiritual. Porque si tú no tienes un Dios específico, tampoco te preocupes. Porque la energía divina está allí para ti y para todos nosotros. Y ella también se llena del servicio desinteresado. El servicio desinteresado, como nos lo platicó María Gelia, ¿te acuerdas?, el jueves pasado, tiene el fin de llegar al corazón de todas las personas a quien tú estás dando.
Y te acuerdas que tiene un dar y un recibir, porque también aprendes de todos aquellos a quienes tú estás ofreciendo tu servicio desinteresado, tu amor desde tu corazón. Y sabes una cosa, nuestra invitada maravillosa de hoy también ha hecho servicio desinteresado. Y ella también te va a ofrecer diferentes rubros en donde ella los ha hecho y te va a dar grandes oportunidades para que tú también ejerzas tu liderazgo en acción. No te vayas, regresamos un momento con Paola y vamos a un pequeño corte y regresamos. Tómate tu café, que es riquísimo en la hora del café, por favor.